Bienvenidos al podcast de actualidad del día 19 de abril del año 2024. Jorge Buxade ha arremetido contra la injerencia excesiva de la Unión Europea, quejándose de que este modelo supranacional atenta contra la soberanía de los Estados miembros. Por otra parte, Ángela Rodríguez Pam ha sido condenada. Tenéis un vídeo específico de este tema en el otro canal, Link TV Política y Noticias. Por otra parte, hay. Nueva información sobre Begoña Gómez y también sobre el hermano de Pedro Sánchez, que por cierto, Infoblogger ha sacado hoy un vídeo en su canal donde habla del entorno de Pedro Sánchez, vídeo que recomiendo que veáis. En otro orden de cosas, hablaremos de las elecciones vascas, concretamente de que el PNV teme que el PSOE les traicione como pasó con Unión del Pueblo Navarro con Pamplona y creen que puede ser que el PSOE les apoye después de las elecciones pero que luego les traicionen y den el poder a Bildu. En otro orden de cosas, hay un nuevo documento que acorrala a Otegi, y es más, resulta que la coordinadora de la campaña de Bildu es una de las promotoras de homenajes a terroristas. Finalmente, cerraremos con la política internacional, concretamente con Israel e Irán, y una noticia de economía contra la reforma de las pensiones de Escribá por ser poco sostenible. Jorge Buxade denuncia que el modelo supranacional de la Unión Europea se ha convertido en una asfixia a la soberanía de las naciones. Y realmente no le falta razón. Hay un refrán que dice que el, que el infierno, iba a decir el cementerio, que el infierno está empedrado de buenas intenciones. En origen la Unión Europea buscaba ser una zona de libre tránsito de bienes, servicios, capitales y personas para que el mercado entrase donde antes entraban las balas porque la historia de, la, de Europa, del continente europeo, ha estado plagada de guerras. Se entendía que si se permitía que se comerciara, todos ganaríamos y se pacificaría la zona. Sin embargo, esa buena idea derivó en directrices, burocracia, pérdida de soberanía, en definitiva se ha convertido en otra cosa muy diferente que nada tiene que ver con la idea original y lo que era una buena intención, ha acabado derivando en esto otro. El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Buxade, ha participado en el encuentro El futuro de la comunidad atlántica, libertad y soberanía de la Fundación Disenso y de Heritage Foundation, un evento en el que se ha señalado que donde no hay naciones no hay democracia, y si os dais cuenta, hoy en día si viajas por Europa es muy complicado encontrar espacios que sean propios del país, me refiero te tienes que meter en cascos históricos para encontrar la arquitectura propia del país, restaurantes con la comida propia del país. Europa, ahora mismo, los barrios nuevos, sobre todo, son algo homogéneo. Te encuentras edificios de ladrillo que no tienen nada que ver con la arquitectura propia del país. Te encuentras las mismas tiendas de, de comida rápida, que son grandes compañías que no te sirven la comida propia, sino que te sirven comida rápida. Te encuentras además una mezcolanza de gentes. Que no digo que, que haya que tener inmigración cero y expulsar a toda la gente que no es propia de los países, pero desde luego estamos viendo que los países están derivando a entramados multiculturales que no son un crisol de culturas donde todos conviven, sino que son un mosaico de barrios, cada uno con gente de un país y en algunos casos incluso sin que la ley del propio país sea la que esté vigente, sino que impera la Sharia, como ha pasado en los barrios no-go. Realmente lo que hemos visto es no ya una pérdida de soberanía, sino incluso una pérdida de identidad. Continuando con la noticia, así ha recalcado que los estonios, lituanos, letones, polacos, suecos, etcétera, socios de Vox en el Parlamento Europeo, tienen una conciencia clara de que lo que está sucediendo en el ámbito de las burocracias de Bruselas es exactamente lo que sucedía en las burocracias de Moscú, dando a entender que la Unión Europea está derivando en una suerte de Unión Soviética 2.0. En este sentido, ha manifestado que el modelo supranacional se ha convertido en una asfixia a la libertad y a la soberanía de las naciones. Luego hay otro punto que para mí no es menor, y es que las leyes tienen que responder al orden natural. Las leyes tienen que emanar del pueblo y ordenarse hacia arriba. Las leyes tienen que recoger las necesidades de cada región. ¿Por qué? porque han de satisfacer los problemas particulares. Si es difícil que en Madrid sepan de la problemática con el lobo que sufren los ganaderos asturianos o de la problemática con la inmigración que sufren en Ceuta o Melilla, imaginad que van a saber en Bruselas de esos asuntos, menos todavía. Las leyes tienen que ser de abajo arriba, nunca de arriba abajo, porque si son de arriba abajo son una imposición. Y lo que estamos viviendo es que las directrices de la Unión Europea Acaban convirtiéndose en legislación en los Estados miembros. ¿Se puede ser europeísta? Sí, claro que es respetable ser europeísta, pero respetando la soberanía de los Estados que integran la Unión Europea. Además, denuncia que el adoctrinamiento en las estructuras burocráticas de la Unión es tremendo, ya recordado la estafa de populares y socialistas que no llevaron en su programa electoral el Pacto Verde Europeo que hoy arruina a agricultores, ganaderos y al sector industrial. No estaba en el debate. Sí, y también a la pesca. Ciertamente, el Pacto Verde ha sido una canallada que además no sirve para absolutamente nada porque en la India y en China van a contaminar exactamente lo mismo o más, cuando son los principales responsables de la contaminación del planeta. En otro orden de cosas y una gran noticia, yo la verdad que esto lo he celebrado porque además conozco a Rafael Marcos y a su hijo, la justicia condena a Ángela Rodríguez Pam por llamar maltratador al ex de María Sevilla. Recordad que María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre, secuestró al hijo de Rafael Marcos, al hijo que tenían en común, lo tuvo sin escolarizar, lo tuvo aislado de su familia paterna, lo tuvo sometido a alienación parental, le hizo de todo al chaval y cuando la justicia operó ingresando en prisión a María Sevilla, llegó el gobierno, el anterior gobierno, e indultó a esta mujer. Y no conformes, Ana Pardo de Vera, Irene Montero y Ángela Rodríguez Pan cargaron duramente contra Rafael Marcos llamándole de forma implícita en el caso de Irene Montero y de forma explícita en el caso de Ángela Rodríguez Pan, maltratador. El juzgado de instrucción número 3 de Estepona ha condenado a Ángela Rodríguez Pan por un delito contra el honor de Rafael Marcos. Así ha adelantado el mundo que asegura que la que fuera secretaria de Estado deberá pagar 10.500 euros de multa y retractarse de lo dicho en el mismo programa de Radio Televisión Española, La noche en 24 horas, y en la web PAN, llamó a Marcos Maltratador en el canal 24 horas. Si queréis ampliar la información de esta noticia en el otro canal, Lince Política y Noticias, tenéis un vídeo de aproximadamente 10 minutos donde ahondo en mayor profundidad en esta noticia. Continuando ahora toca ver las noticias nuevas sobre Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez. Pero os recuerdo que Infoblogger ha hecho un vídeo de esto, creo que es un vídeo que merece la pena ver y que recomiendo que veáis para que sepáis cómo Pedro Sánchez ha beneficiado a sus allegados desde que está en la Moncloa. Un acuerdo del Consejo de Europa insta a Sánchez a entregar todos los datos económicos de Begoña Gómez. El presidente del Gobierno decidió ignorar las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción sobre los ingresos de los cónyuges de los altos cargos alegando la protección de datos personales escribe Antonio Naranjo para el debate. El Grupo de Estados contra la Corrupción, un órgano dependiente del Consejo de Europa, instó a Sánchez a consignar oficialmente toda la información económica de Begoña Gómez, así consta en el memorándum elaborado por la institución para el caso español. Expresamente se insta a acabar con el oscurantismo que pesa sobre las actividades de Begoña bajo la sospecha por la mediación a través de una cátedra de la Complutense como asesora o incluso desde una empresa propia, en la captación de fondos públicos y privados. En concreto, el apartado 107 del informe referido a España recoge expresamente la necesidad de ampliar el alcance de los requisitos de publicación. Sin embargo, en el informe de cumplimiento realizado por el organismo en septiembre de 2021, se recoge la negativa del Gobierno a llevar a cabo la iniciativa. Se plasma que la divulgación de información financiera sobre cónyuges y familiares a su cargo ha sido descartada. Bueno, el que nada debe, nada teme, si estén cumpliendo esta normativa por algo será. Y no es esa la única información del día de hoy sobre Begoña Gómez. Al menos 11 ministerios se han involucrado en las actividades privadas de Begoña Gómez, la Complutense, Correos, Cofides, AECID o Redaya, también han participado en los proyectos de la Primera Dama. Al menos 11 ministerios se han involucrado en las actividades de Begoña Gómez, esposa del señor que hay en la Moncloa, desde que éste llegó en 2018 hasta la actualidad. Industria, agricultura, economía, transición ecológica, transportes, derechos sociales, ciencia, sanidad, educación, igualdad y exteriores han apoyado distintos proyectos y foros liderados por Begoña. Aparte, entre los patrocinadores encontraríamos numerosas empresas públicas, como puede ser el caso de la Complutense, Correos, Cofides, AECID, Redeya, Antigua Red Eléctrica y otros sectores bajo el paraguas de la Agenda 2030, Fundraising, Rural. Tibiti, El Hueco, Fademur. Vaya, que han empleado todas las empresas públicas y los ministerios para beneficiar, presuntamente, a la esposa del señor Cayenne Moncloa. Y ahora toca hablar del hermano del señor Cayenne Moncloa. El hermano de su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo, sacó a concurso 400.000 euros públicos para versionar óperas tras el fracaso de la última que organizó. Escribe Alejandro, entrambas aguas para el debate. David Sánchez Pérez Castejón, el hermanísimo ha sacado un concurso a través de la Diputación de Badajoz de un contrato de 405.000 euros para la creación de sus próximas óperas. ¿Cómo les gusta llevar vidas de ricos? Porque la fiesta la pagamos los demás. La partida de casi medio millón de euros ha sido una nueva concesión de la Diputación de Badajoz, presidida por el PSOE, a la Oficina Ópera Joven que dirige el Hermanísimo. En los últimos presupuestos anuales, la Corporación Provincial fijó en 350.000 euros el presupuesto anual, por lo que si hoy se suman los 400.000, los 400 hablaríamos de al menos 750.000, casi un millón de euros, para que se pueda realizar como músico a pesar de que no tiene talento, pero aquí lo importante es que es hermano de quien es hermano. La realización de estas dos nuevas óperas por parte del hermanísimo. Se van a llevar a cabo justo después de que la última apertura recaudara dinero con la venta de entradas. Como también publicó este periódico, la ópera fue financiada con 130.000 euros de fondos europeos y apenas recaudó 2.000 euros, con lo cual las pérdidas son de 128.000 euros. Inicialmente, la Diputación pactó con la Junta de Gobierno que se celebrará el 21 de noviembre, conformada de manera íntegra por diputados del PSOE, y otorgaron un presupuesto de 1,5 millones. En cambio, cuando el debate el 15 de diciembre desveló que estaba residiendo en la localidad portuguesa de Elbas, se reculó y se decidió paralizar la licitación. La licitación que ahora hace el hermano de Sánchez coincide con la polémica que se ha generado tras que el periódico El Debate publicara que el Teatro Real le ha fichado como miembro del Consejo Asesor y el fichaje ha coincidido con un aumento de 7 millones de euros por parte del gobierno de su hermano, es decir, Pedro. Y continuando con el hermanísimo. El conseguidor de mascarillas de Salvadorilla avaló al hermanísimo para obtener fondos europeos en un programa de ópera. Víctor Francos, ex jefe de gabinete de ella en el Ministerio de Sanidad, firmó un protocolo para ayudar a buscar financiación europea a un proyecto de ópera del hermano. ¿Qué tiene que ver la sanidad con el proyecto de ópera? Bueno, pues lo mismo que tiene que ver Begoña Gómez con el mundo rural, ya ha recibido dinero para ayudar al mundo rural. Algo pues que me imagino que sabrá. Pues que la leche sale del tetabric y poco más. Es ironía, la leche no sale del tetabric. David Sánchez, hermano del presidente, bueno, el señor que la Moncloa, y director del programa Ópera Joven de la Diputación de Badajoz, contó con la ayuda de una persona de la confianza de Salvador Illa para impulsar su proyecto. El proyecto recibe el nombre de Operegrina y está dirigido por el hermanísimo. Su objetivo es promover la ópera en los territorios de la raya, nombre de la frontera extremeña con Portugal. Al residir en Portugal, este señor, el hermano de, de Sánchez, se ahorra 76.000 euros en impuestos, más de 2 millones de patrimonio por su trabajo como director del programa Ópera Joven, está ganando 55.000 euros y tiene 2 millones en patrimonio, pero como esto ya lo vimos en el podcast de ayer, pues no lo vamos a volver a ver hoy. Toca hablar ahora de la campaña vasca. El PNV se teme un engaño del PSOE como el de Pamplona, Recibir el gobierno para dárselo después a Bildu, escribe Carlos Cuesta para Libertad Digital. Los de Ortúzar temen ser presa de un engaño como el sufrido por UPN en Pamplona, donde Sánchez ordenó dar la alcaldía a los forales y en un primer momento simplemente por imagen. Desde el PNV descuentan ya que los pactos con Sánchez no valen de mucho. Creen que pueden forzar al Partido Socialista a darles el apoyo bajo amenaza de una moción de censura, dependiendo, claro está, de los resultados de las elecciones. La clave estará en el resultado conjunto de la izquierda en las elecciones vascas. Si las formaciones del denominado Pacto del Progreso, es decir, Bildu, PSOE y Sumar, superan 75 escaños, el control será de Bildu, porque podrá exigir dos cuestiones decisivas: la primera, forzar al PNV a desdibujar su perfil y frustrar a sus votantes si quiere mantenerse en el poder; y dos, exigir por parte de Bildu no solo otras plazas importantes y más poder en Navarra. Sino también una moción de censura en el momento preferido. Un documento secreto acorrala a Otegi por el asesinato del directivo de Michelin. Un organigrama oculto hasta el momento desvela que el líder de Bildu integró el comité ejecutivo de ETA político-militar los años en los que la banda orquestó una campaña de extorsión. Aquí tendríamos el organigrama, arriba estaría la dirección, podríamos ver que estarían Chucho, Goñi, Chope, Conejo, Peque. La Pochoca y por debajo pues estarían los de menor rango y bajo la dependencia directa de Zocha estaría el Estado Mayor y aquí aparecería en rojo alias Gordos, decir Arnaldo Otegui. El documento desgrana la composición de esta rama de la banda terrorista. Hasta entonces se calcula que ETA realizó una media de 33 atentados anuales. De acuerdo con esta estructura seis ETA se integraban la dirección de esta escisión, entre ellos destaca el histórico alias Conejo. Uno de los autores materiales del atentado contra Carrero Blanco, Otegui, estaría en el comité ejecutivo. Creo que esto es un elefante en la habitación. Algo que está ahí, todo el mundo lo ve. Nadie lo quiere señalar, con la excepción de Vox y a veces el PP. Pero realmente es de vergüenza todo lo que estamos viviendo. Es una falta de respeto tremendo, no ya solo a, a las víctimas de ETA, sino a toda la sociedad. Aunque he de decir que parte de la sociedad se lo merece porque de alguna forma los mismos que parte de los que iban con las manos pintadas de blanco a manifestarse contra eta cuando lo de miguel ángel blanco cuando el asesinato pues ahora introducen en las urnas la papeleta del psoe o de podemos o de sumar con lo cual es prácticamente lo mismo que meter la papeleta de bildu la organizadora de los homenajes a ETA-RAS coordina la campaña de bildu socio de sánchez bildu que sigue siendo socio prioritario del psoe pese a esta repentina indignación con la postura Berchale ante eta Mentira, todo impostado simplemente porque es campaña. Mañana volvemos otra vez a darnos abracitos todos. Cuenta en su equipo de campaña con Oyana San Vicente, es dirigente de Sortu y responsable de coordinación interna de Bildu. Y bueno, sería una de las responsables de los onguietorris a los etarras cuando salen de prisión. Hace 15 años ya fue detenida y condenada por su pertenencia a la banda terrorista ETA. El PSOE exige ahora que Bildu condene a ETA. Bueno, realmente esto es porque es campaña. Ya luego volvemos todos a llevarnos bien, ya lo vais a ver. Si es que realmente el PSOE ahora mismo expresa sus pactos, no pueden salirse de una línea que le han marcado. De hecho, probablemente hasta sea una estrategia coordinada con Bildu y con Sumar. Tú apelas a este votante, tú apelas a este otro votante, sabemos que este tipo, este perfil de votante no nos apoyaría si no hacemos estas cosas. Sé que tu perfil de votante no te apoyará si haces tú estas otras Tú abarcas a estos, yo abarco a estos otros, abrimos el abanico y luego juntamos todos esos votos. Yo creo que esa es la estrategia que están siguiendo ahora mismo. Pero si tan indignados estarían realmente con esto, no hubiesen pactado con ellos la entrega de, de Pamplona, la ley de memoria democrática, la ley de vivienda. Es decir, es todo un teatrillo. Es todo esto pues ponerse en posturas maximalistas para engañar al electorado. San Vicente, tal y como confirman fuentes de Bildu, está teniendo un papel significativo dentro de la campaña de Pello, en concreto realizando labores de coordinación, organización, movilización y comunicación. O sea que es parte del núcleo duro pese a todo su pasado. Pero realmente es que no sorprende si es que para las municipales llevaron a condenados de ETA. Es decir. Es obvio que Bildu es ETA. Todos lo sabemos. Realmente hay gente que se están haciendo los locos, pero todo el mundo sabe lo que es Bildu. Vamos a abrir ahora el bloque de la política internacional con dos noticias y luego cerramos con una de economía. Israel responde a Irán: lanzó un ataque limitado con drones. Las autoridades de Irán han asegurado este viernes haber repelido un ataque con drones contra los alrededores de Isafán, cerca de Teherán, donde hay una base militar y una instalación nuclear. El Brigada General Amir comandante del ejército de Irán, ha confirmado que las explosiones registradas durante la madrugada han sido provocadas por los disparos del sistema de defensa aérea contra objetos sospechosos. En este sentido, fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias MER han regalcado que los sistemas de defensa aérea han derribado los minidrones. Horas después del ataque, la Organización de Aviación Civil de Irán ha reiterado parte de las restricciones impuestas en las últimas horas a las operaciones aéreas en el país. De esta forma, las autoridades iraníes han quitado hierro a la situación y han informado en algunos medios estadounidenses sobre un ataque con misiles contra una instalación militar en Isfahan. Perdón, Isfahan. Sed comprensivos, no hablo persa. Continuamos con la política internacional y con este conflicto. Vamos a profundizar en qué es Isfahan. El objetivo de ataque israelí y pieza clave en la carrera nuclear de Irán. Cerca de la ciudad se encuentra la planta nuclear de Natanz. La principal instalación del país. A unos 400 kilómetros al sur de Teherán se encuentra la ciudad de Isfahan, objetivo de los ataques con drones lanzados por Israel. Es la tercera ciudad más grande de Irán y su principal destino turístico. Los sistemas de defensa aérea de Irán se activaron el viernes en la madrugada. Isfahan fue la capital de Persia durante la era Safavid y alberga varios enclaves culturales. Aquí podríamos ver en un mapa dónde estaría. Más allá de la importancia cultural, Israel seguramente apuntó contra la urbe porque alberga una base aérea militar. También alberga enclaves importantes que incluyen bases e instalaciones de investigación. El desarrollo nuclear iraní, bueno, esto lo hemos comentado estos días atrás. Israel acusa a Irán de querer dotarse de una bomba atómica. Y ahora tocaría hablar de política económica, concretamente sobre la chapuza reforma de las pensiones que planteaba Escriba, que lógicamente no ha contado con el visto bueno de Bruselas. Bruselas critica la reforma de las pensiones de Escriba y avisa de que disparará el gasto público. Aun sin recibir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation en los que incluye la última pata de la reforma de pensiones que hizo Escriba cuando éste era ministro de Seguridad Social, el viernes la Comisión Europea ha comunicado que España es el país de la Unión Europea donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones debido a la reforma del sistema. Antes de continuar, quiero decir que la reforma de Escriba es una reforma profundamente injusta, insolidaria y además perniciosa, sobre todo para las viudas. Pensad lo siguiente. El problema que había en ese momento en España era que la inflación se estaba comiendo no solo las nóminas dentro de los trabajadores activos, es decir, los que no estamos jubilados, como de las pensiones de las personas jubiladas. Hasta ahí, bien. Pero cuando Escriba ligó el aumento de las pensiones al IPC, cuando lo indexó, que eso, por cierto, supuso un aumento de 10.000 millones de euros, que es una barbaridad de dinero, un dinero que no teníamos en aquel momento. Lo que hizo fue que las pensiones más altas, es decir, la gente que ya estaba holgada, que llegaba bien a final de mes, aumentó muchísimo. Pero por contra, los que tenían una pensión más reducida, pensad, por ejemplo, en una viuda, en cambio, la, la subida fue ínfima y eso no dio para compensar la subida en la cesta de la compra con la inflación o la subida del precio de la luz. Con lo cual, esa reforma lo único que hizo fue. Aumentar la brecha entre los pensionistas que cobran las, las jubilaciones más altas y aquellos que cobran las más bajas. Aumentó todavía eh, eh, eso. Entonces, realmente fue una reforma más bien cosmética que nos salió por un pico de la cara y ahora os estaréis preguntando qué por qué. Muy sencillo. Las pensiones tributan IRPF como si fuesen una nómina. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa subida, al ligarlas al IPC, mucha gente cambió de tramo. Y entonces les podían quitar más de IRPF. Pero eso la gente no lo sabe. La gente fue a votar. ¡Ay, qué bien es el gobierno socialista que nos sube la pensión! Mentira. Te lo está dando con una mano, pero con la otra te quita más. Es decir, la gente lo que ve es que le está entrando más. No se da cuenta de que luego con el IRPF va a pagar más. Con lo cual, la gente estaba aplaudiendo cuando la realidad es que esto lo único que hizo fue causar un desastre económico. Pero no solo un desastre económico para las cuentas de España también para los propios pensionistas. Y explicado esto, que deberían de explicarlo más a menudo cuando se habla de las pensiones, vamos a continuar con la noticia. Es decir, más de 60.000 millones de euros, concretamente 64.000, sería lo que el incremento del gasto. En resumen, señala el informe de envejecimiento de 2024, publicado el viernes, que las medidas adoptadas conducen a un aumento del gasto público de pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB, en 2050 y 5 puntos porcentuales en 2070. Estas reformas hacen referencia a la nueva indexación en base al IPC, y esto es lo que os acabo de explicar, con lo cual es absurdo volver a incidir en ello. Simplemente, bueno, aquí hablan también de los 10.000 millones de los que os ha leído antes, y, y ya estaría. Básicamente, la noticia es que se han cargado la sostenibilidad de las cuentas, que han aumentado la brecha entre pensionistas que cobran mucho y pensionistas que cobran poco. Y además han obligado a mucha gente a tributar más IRPF cambiándolos de tramo. Para colmo, la, hay algún votante del PSOE jubilado que, que aplaude estas cosas. No es que te están quitando dinero, pues parece ser que hay gente que no lo ve. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy, día 19 de abril, y muchísimas gracias a todos por verme.